Dos sujetos de 18 y 20 años fueron sentenciados a 20 años de presidio en el penal de San Pedro de la ciudad de Oruro por el delito de tentativa de asesinato y robo agravado. Con relación a un ilícito de tentativa de asesinato y robo agravado. Recordemos que un 20 de agosto de la gestión pasada del 2022, aproximadamente a las 3 y 30 de la madrugada, dos personas jóvenes de 18 y 20 años habrían planificado previamente robar un vehículo, donde en los mensajes en los cuales se ha podido ingresar en celulares, incluso uno de los mismos defiende de que habría que matarlo al conductor y botar su cadáver, y donde escogen un vehículo ya sea Toyota o Nissan, eh, son aspectos donde también se ha podido verificar que preparan una soga, también un arma punzo cortante. Y planifican ese día hacer eh, el robo oh, y asesinato, en este caso, del conductor. Todos estos aspectos han sido probados en juicio oral, han venido testigos, eh, no obstante, de que la víctima, conforme se tiene de eh, una relación, habría hecho un desistimiento con los mismos en relación a una cancelación de 10 mil bolivianos que habría recibido, por cuya razón no quiso presentarse a declarar en contra de y todo lo acontecido. Pero se tenían las declaraciones que habías realizado, las declaraciones de los policías que han intervenido y todas las, las tareas que se han realizado a efecto de verificar este extremo, los cuales han sido probados en juicio oral y el juez de sentencia número 5 ha dictado una sanción de 20 años de presidio a cumplir en el penal de San Pedro de nuestra ciudad en contra de ambos autores de este hecho. Estos sujetos habrían dado la suma de diez mil bolivianos a su agresor para que éste pueda desistir del juicio.